La crisis financiera que atraviesa la alcaldía de Buenaventura tiene retrasados los sueldos de los trabajadores de planta de la entidad, por lo que se declararon en asamblea permanente a partir de este viernes para exigir una respuesta. Aunque las puertas del ingreso permanecerán abiertas a la atención del público, los trabajadores realizan plantón en la plazoleta. No, la idea no es cerrar, porque si cerramos, pues lógicamente cómo nos van a hacer la nómina, cómo vamos a recaudar los diferentes recursos para que nos paguen. Pero sí, en lo que es la sesión del área de nómina y de la financiera, se les va a permitir a los trabajadores, compañeros, que ingresen a estas dependencias, pero las otras áreas no podrán ingresar ningún tipo de trabajador. Entonces lo dejamos a voluntad de cada uno, ¿no? El no ingreso a la dependencia. Pero la orden del sindical es de que ninguno de estos compañeros entre a laborar hasta que no se nos cancelen estos valores. A los trabajadores les saludan el mes de octubre y aseguran que su situación económica es cada vez más complicada. Acuerdo no hubo, simplemente tampoco ellos se comprometieron con una fecha de pago. Van a seguir haciendo las diferentes diligencias, las diferentes gestiones para mirar, pues, en el transcurso de los días, cancelarnos estas acreencias. Entonces, como no hubo ningún acuerdo al respecto, nosotros declaramos, pues, la asamblea permanente indefinida, y ahí vamos a estar. Entonces, cuando se comienza a ver luz verde, acá también comenzamos a dar luz verde con nuestros afiliados. La asamblea permanente continúa mientras los trabajadores están a la espera de que se cumplan con los compromisos de pago, debido a que ya se acerca la época de fin de año y les preocupa que se vean afectados el pago de las primas.